En el ex Congreso Nacional y ante la presencia del presidente de la República, Sebastián Piñera, del presidente del Senado, Guido Girardi, y del presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, y frente a autoridades, científicos, estudiantes e invitados de diferentes ámbitos del quehacer nacional, se inauguró el Congreso del Futuro, actividad bicentenario donde el Poder Legislativo recibe a 15 exponentes de lo más granado de la ciencia mundial, incluyendo a dos ganadores del Premio Nobel, que compartirán con el mundo parlamentario para interiorizarse en conjunto de los desafíos del siglo XXI. El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, comentó que el mundo legislativo no avanza al mismo ritmo que el científico y el tecnológico, recalcando que lo humano debe ser el factor que guíe el desarrollo de la ciencia. Es imprescindible, por lo tanto, poder reconocer y enfrentar el desafío actual que nos plantea a nosotros como legisladores para ordenar y regular con visión de futuro. Para eso los hemos convocado y invitado la sociedad del conocimiento y de la información y las infinitas posibilidades de transformación que supone para el mundo el ávido progreso de la ciencia. Guido Girardi, presidente del Senado, resaltó los tremendos desafíos que trae el siglo XXI, el cambio evolutivo que significan el pronto logro de la inteligencia artificial y de la vida artificial, entre otros avances, los que deben ser abordados por el mundo político y ciudadano, so pena de que la evolución de estos temas sea llevada por intereses privados. Y por eso está este encuentro acá, porque queremos discutir sobre el futuro. Queremos que este futuro incierto que viene no quede en manos de los mercados, no quede en manos de los jugadores de la ruleta financiera. Queremos que este mundo que viene, que la ciencia, que la tecnología, sean gobernadas por los seres humanos con una visión ética. El presidente de la República hizo un llamado a que la ciencia y la tecnología se desarrollen dentro de parámetros éticos y recordó que los cambios actuales no es que coloquen al planeta en peligro. Es el ser humano el principal perdedor de fenómenos como el cambio climático y la desaparición de otras especies. Estoy seguro que este Congreso del Futuro que hoy día inauguramos, tal como lo habría querido Francisco Varela, representa una enorme y magnífica oportunidad para crear, compartir conocimiento y para utilizar ese conocimiento para que Chile sea un país más libre, más próspero, más solidario, en que todos sus hijos puedan desarrollar en plenitud los talentos que Dios nos dio. Durante el evento se realizó un homenaje póstumo al destacado y mundialmente reconocido científico Francisco Varela, realizado por Daniel Platowski, presidente del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso. La viuda del científico, Amy Cohen, recibió la medalla bicentenario del Congreso Nacional. Ha sido entonces la medalla del Bicentenario del Congreso de Chile. Este homenaje a Francisco Varela en el contexto del Congreso Futuro, con la presencia de su familia, de las más altas autoridades de nuestro país, de investigadores, pensadores y científicos, es el mejor marco para recordarlo, pues recordar no es sino traer nuevamente al corazón.